¿Qué tal, amigos de YouTube? Yo soy Dani Petrucci y sí, lo que están viendo en pantalla es verdad. Plants vs. Zombies Garden Warfare. No lo había podido subir porque, por si no sabían, hay fin de semana de Gold gratis y Doritos también está regalando códigos de Gold de 2 días. Así que si se aplican, ahorita pueden conseguir unos, ¿eh? ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! Iba a empezar la historia de esto, ¿no? Bueno, en fin, vamos a jugar esto. Pero por si no sabían o no han jugado Plants vs. Zombies Garden Warfare, es más o menos como un juego de shooters. Obviamente ahí lo pueden ver en la portada. Y si ya conocen más o menos el juego, pues se trata de eso, ¿no? ¡Ay, ay, ay! Otra cosa importante de saber de este juego es que, pues nada más, al igual que Titanfall, funciona nada más con internet, así que necesitamos a fuerzas una cuenta Gold o de igual forma internet. Bla. Ok, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues obviamente jugar en línea, ¿no? De igual forma aquí no vamos a hacer ningún troleo, o de igual forma si nos encontramos a alguien, a lo mejor y sí hacemos por ahí un troleo, ¿no? Tengo conectado aquí el Kinect para poder hablar con los que se unan a la partida, ¿no? Vamos a ver si alguien habla español y si hablan inglés, pues de igual forma los troleamos, ¿no? Vamos a ver qué sale en estas partidas, ¿no? Vamos a terminar a ver qué pex con esto de la conexión. ¡Oh! ¡Me han regalado algo! ¡Esperen un momento, por favor! ¿Sí? ¡Oh! ¡Estoy tan emocionado! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Qué bonito se ve el girasol! ¡Mira! ¡Ay, divis! ¡Ay, qué bonitas manos! ¡Ay, gachay! Bueno, creo que ya no tengo mucho dinero como para comprar un sobre bueno, así que vamos a empezar con esto. Ok, aquí tengo el multijugador, los personajes. Bueno, más que nada les voy a enseñar cómo funciona todo esto, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de modalidades de juegos. Aquí está operaciones de jardín, multijugador. Aquí está para ver los personajes, la tienda de pegatinas, álbum de pegatinas y mucho más. A quien más no le pongan, porque es cuando así le ponen más, hacen un pacto con el diablo. Y nadie quiere hacer un pacto con el diablo, ¿verdad? Así que no le pongan ahí. ¡Ah! No se creen. Aquí son extras y todo eso. Como lo pueden ver ahí en la descripción de cambio las opciones de juego, bla, 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 ¿no? Ok, vamos a empezar con multijugador, que es lo más padre. Aquí hay varios modalidades de juego y últimamente la han estado actualizando. Bueno, ya tiene un ratito, el juego salió en 2014, entonces, pues sí, la verdad, ya van a sacar hasta el 2, ¿no? En fin, tenemos aquí Felpudo, tenemos aquí derrotar por equipos, jardines y cementerios, derrotar por equipos clásico, jardines y cementerios clásico, modo mezclado. Este está bueno que lo jueguen porque pues así pueden probar uno de cada uno. Bomba Gnomo. Bueno, este está bien, está interesante, pero está un poco tedioso. Derrota confirmada. También está padre, pero también un poco tedioso. Suburbinator. También está un poco complicado. Es como dominación, haz de cuenta, como si estuvieran jugando Gears o Halo o todo ese tipo de shooters, ¿no? Bandidos de Taco. Está padrísimo este porque tienes que, obviamente, pues robar tacos, ¿no? Aunque también está un poquito, pues, X. Okay, así que el que vamos a jugar el día de hoy, a lo mejor y hacemos un gameplay de cada uno, ¿no? Hacemos parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, hasta que se acaben todos los modos de juego, incluyendo el que tenemos acá de operaciones de jardín, que son como hordas, más o menos. Así que vamos a empezar con el capítulo número que sería este, y empezaríamos con... Ay, pues, yo creo que con Felpudo empezaríamos, a ver qué tal nos va. Así que, sin más ni menos, vamos a comenzar con esto. Hola, hola, ¿alguien me escucha? Hola, ¿alguien habla español? Hola, ¿alguien habla español? ¿Quién habla español? ¿Quién habla español? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola. Hola. Quiero amigos porque no tengo amigos. Porque no tengo amigos. ¿Alguien quiere ser mi amigo? Estamos aquí grabando un gameplay de Plants vs. Zombies Garden Warfare. Vamos a ver si alguien nos quiere hablar, ¿no? Porque la verdad me siento muy solito. Aquí podemos escoger de igual forma lanzaguisantes, como ya lo conocen, la modalidad de Plants vs. Zombies. Podemos utilizar a la planta carnívora, de igual forma al girasol y al cactus. Cada uno tiene pues sus diferentes habilidades, ¿no? Estos son ataques muy fuertes. Aquí tenemos como que al médico, ¿no? Aquí tenemos a la planta carnívora, que es muy poderosa, pero un poco lenta. Y el lanzaguisantes. Vamos a probar a cada uno de ellos para ver qué tal, ¿no? ¡Woo! Hola, ¿alguien habla español? Ay, nadie me habla porque ay, nadie me habla. Hablen conmigo, por favor. No tengo amigos.
¡Ahí hay un zombie! ¡Zombie, zombie, zombie por todas partes! Me encanta matar zombies. ¡Zombies, zombies! ¡Amigo, yo te revivo! ¡Ay, se desapareció! ¡Hola! ¿Alguien habla español? ¡Oh, otro zombie! ¡Zombie, zombie, zombie, zombie! ¡Oh! Eso me gustó. ¡Ay, no! ¡Hola! ¿Alguien habla español? ¡Danzun, estás ahí! ¡Danzun, ya vi que estás conectado! ¡Hola! ¡Danzun, ¿por qué me ignoras? ¡Danzun, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡No, no, 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 no! ¡Chas! ¡Sí, gracias, amigo! ¡Lower RP, tú puedes! ¡Revíveme! ¡Oh, oh, sí, revíveme! Creo que no se pudo. ¡Shonky Punky, revíveme, por favor! ¡Gracias, compadre! Vamos a seguir matando un poco de zombies aquí. Son bien locos. ¡Ah! Bien, entonces hay que revivirlo, hay que revivirlo. ¡Es nuestro amigo! Yo te revivo, compadre. ¡A luchar! ¡A luchar! Venga. Hola, Bungie. Hola, amigo. ¿Cómo estás? Hola, amigo. Hola, Bungie. ¿Cómo te llamas tú? Eres planta carnívora morada preciosa. ¡Ay, oh, sí, sí, sí! ¡Ahí hay un zombie volador! ¡Zombie soldado! ¡Hay que matarlo, hay que matarlo, hay que matarlo! ¡Ningún zombie puede sobrevivir a esto! ¡No pueden sobrevivir! ¡Zombies, zombies, zombies, zombies! ¿Que no maté a nadie o qué? ¡Maten a zombie! ¡Zombie, zombie, zombie! ¡Yo te revivo, compadre, yo te revivo! ¡Sonky Bongi, me están matando! ¡Sonky Bongi, traté de revivirte, lo lamento! Hola, ¿hay alguien ahí? Danzun, ¿por qué no me quieres hablar? Vas a ver que no me quieres hablar, Danzun, ¿eh? Ya vi que sí tienes para hablarme. Vas a ver, ¿eh? ¡Ey! ¡Oh, yo también tengo bombitas de frijol! ¡Oh, qué es eso! La carga máxima de americano. Ah, ese cuate al parecer sabe jugar muy bien, ¿eh? ¡Ayúdenme, amigos! ¡Danzun! ¡Danzun, ya te escuché! ¿Por qué no me hablas, Danzun? ¿Vas a ver, Danzun? ¡No! ¡Amigo! ¡Te comiste al zombie! ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Véndame un besito, solecito. ¡Mua, mua, mua, mua! ¡Hola, hola, hola! ¡Amigos! ¿Alguien habla español? ¡Hola! ¡Amiguitos! ¡Ya te vi, zombie! ¡Zombie loco! ¡Oh! ¡Zombie loco! Murió por la patria. Muy bien hecho, compadre. ¡Chócalas! ¡Ah! Era el baile de la victoria. ¡Danzun, estás ahí! ¡No te escucho, Danzun! Nadie habla español. ¡Toma un frijolito! ¡Tank! ¡Ja, ja! ¡Muere, muere, gordo, 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 gordo! ¡Oh! Bien, entonces vamos rápido, ¿eh? Vamos muy, muy rápido. ¡Sí, sí, sí, revívanme! ¡Gracias, Arpi! ¡Eres la mejor nena! ¡Gracias, gracias! ¡Aliméntame de amor! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡No, no te pueden matar, Arpi! ¡Yo te cubro, yo te protejo, Arpi! Olvídalo, tengo a alguien atrás, no puedo. ¡Yo te mataré, te mataré, te mataré! ¡Ay, no puede ser! ¡No puede ser! ¡Danzun, es que ayúdame! ¡Ayúdame, Danzun! Ya vi que tienes tu micrófono, ¿eh? Solo no me quieres hablar, vas a ver, ¿eh? ¡Bien, Arpi! ¡Gracias! ¡Eres la mejor del mundo! ¡Otra vez! ¡Vamos a pelear! ¡Venga! ¡Danzun, ayúdanos! ¡Ayúdalos a todos! ¡No estás ayudando a nadie! ¡Ya, Danzun! ¡Cha-la-la-la-la! Me gusta matar zombies. ¡Ay! ¡Oh! Sí lo maté, pero alguien me mató del otro lado. Danzun, ayúdame, es que no me estás ayudando. Ya me mataron a mí, el americano, ¿ya ves?
Ya ves que no me estás ayudando. Ay, ya me estoy enojando, ¿eh? ¡Ayúdame, Danzun! ¡Arpi, ¿dónde está Arpi? ¡Ganamos, ganamos! Ganamos gracias a mí y a Arpi. Bien, entonces estuvo muy reñida, la verdad. Hola, hola, ¿alguien habla español? Hola. ¿Alguien habla español? ¿Alguien quiere ser mi amigo? Arpi, Arpi, si estás escuchando esto, te amo. Arpi, Danzun. Ternary Pond, ¿hablas español o hablas inglés? Ay, nadie me quiere hablar. Ay, los voy a cruzar con mi mamá todos. Danzun, no pongas tu música, háblame, háblame. No me queda nada más que decir que continuemos con esto. Nos da tiempo de una partida más, así que vamos a partirles a todos su maíz. Vamos a tratar de quedar en primer lugar. Ahora vamos a ocupar a los zombies. ¿Quién está con su música odiosa, eh? Hola. 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 Como verán, el Plants vs. Zombies Garden Warfare es un lugar para poder convivir muy bien y hacer amigos no tanto, porque nadie te habla, todos son unos antisociales. Entonces, no se vengan a jugar a Plants vs. Zombies si quieren conseguir amigos. Si quieren divertirse un rato, pues sí, está muy chido, la verdad. Bien, entonces ahora somos los zombies. Anteriormente estuvimos ocupando a lanzaguisantes nada más, no ocupamos a los demás, pero no se preocupen, nos utilizaremos más adelante. Ah, aquí tenemos al soldado, tenemos al ingeniero, tenemos al científico y tenemos al All-Star, así que vamos a ocupar al soldado. Hola, ¿alguien me quiere hablar? Nadie me habla. No, nadie me habla. Danzun, háblame, por favor. ¡Danzun! ¡Danzun! ¡Tengo uno! ¡Lo tengo! ¡Ah! ¡Ayúdame a matarlo, hermano! ¡Oh, vamos a morir! ¡Moriremos, hermano! Bien, entonces somos buenos, ¿eh? Por ahí hay alguien volando, hay que matarlo. ¡Cuidado, arriba! ¡Arriba! ¡Ahí está el poder! Yo lo mato. Soy el más veloz de aquí. ¡Ah! ¡Te perseguiré! Bien, pues. Todos somos amigos locos. ¡Cuidado con la planta carnívora amorosa! ¡Ay, es un amor ella! ¿Ah, ya la mataron? ¡Era mía! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Yo te revivo, compadre! ¡Olvídalo porque voy a morirme aquí! ¡Lo lamento, amigo! ¡Uy, como un cobarde! Pero ahí sigue, mira, ahí sigue esperándome. ¡Ahorita voy! No, ya se desapareció. Los voy a flanquear, mira. ¿Qué onda con ese? Mira, está es... ¡Oh! No, ni así, aunque estás escondido, tonto. ¡Chaaaam! Lo lamento. Ahí hay más. Venga, con todo. ¡Ah! ¡Vuela! Casi nos matan. Pero seguimos aquí dándole. Ahí va un cañoncito. Sí, creo que sí maté a alguien, ¿no? No sé. Ah, no, nada más destruí un cascarrabias por ahí. Seguimos. Hola, ¿hay alguien por aquí? Oye, como que las plantas están muy tontas el día de hoy. Vas a explotar, cuidado. Como que las plantas de aquí no saben jugar. Como que aquí los meros somos los zombies. ¡Ay, cuidado! Me cae que sí no saben jugar, ¿eh? ¡Ay, me van a matar! Voy a destruir eso porque si no... Hola, amigos, ¿hay alguien que me quiera hablar? ¿Alguien habla español por aquí? ¡Oh! Por estar tonteando me mataron, chavos. No se vale. Reviviré igual con el soldado, porque el soldado es lo mejor del mundo. ¿Verdad que sí, compadre? No.
Muy bien, mejor voy a meterme aquí a este cafecito. Ah, no, esta tienda de ropa, voy a ver qué tal está, a ver. ¿Qué? ¿Cerrado? No manches. ¿Cómo es posible que en un juego tan conocido esté cerrada las tiendas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, un poco de lag, un poco de lag! Tuvimos ahí un poco... Como que se me movió todo. ¡Venga, ahí están todos formaditos, listos para la derrota, miren! Uno, dos, tres, cuatro, ya, se acabó. Se acabó la fiesta. Un poco de humo ahí para ambientar la fiesta y ya, ya quedó. Buen trabajo, compadre. Ah, eres Arpi. Arpi, te amo. Te amo, Arpi. Véndeme un besito. Te voy a hacer un baile, mira. Oh, sí, ¿qué te parece eso? Oh, sí. Venga, venga, otro, otro. Ay, no, no te vayas, no te vayas, por favor. Uy, lo estaba conquistando por poco y lo logro. ¿Qué tenemos ahí? Un poco de acción. Un poco de acción, un poco de acción, ahí tenemos. Cuidado con ese cactus, hay que matarlo, eliminarlo por completo. Venga, venga, sí pudimos. Un cañonazo ahí. Tenemos que ir a revivir a ese compadre. Iré por él. Yo iré. ¡Ay, ay, ay! Me están disparando. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Miren, nada más matamos a 5. Ah, no, 25 más y ya. Ya ganamos la partida. Esto es demasiado fácil porque, como yo soy el mejor en la partida, entonces, pues nadie nos gana, ¿no? Bueno, y Arpi. Arpi que bailó conmigo, claro que sí. Ahorita lo voy a buscar para bailar otra vez, a ver. Vamos a ver. Ahí había uno, ahí había uno. Vamos a cazarlo, a ver. En silencio, en silencio. Ni modo, así es la vida. Oye, ya los vi a todos, están allá, miren. Voy por ellos, por toditos ellos, miren. No, por el sol no, porque me cae súper bien, súper guau. Bueno, no. ¡Toma, Changu! Y pensé que se iba a mover más, ya no pude. En fin, muerto quedó, muerto. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Miren, ¿quién está ahí? Pensé que era una planta. Bueno, básicamente es una planta, pero no con lanzaguisantes ni nada. Aquí, ayúdenme a matar a este, ayúdenme a matarlo. ¡Ayúdenme, amigos! ¡Amigos! Lo matamos juntos, somos un equipo. Hola, ¿alguien habla español? ¿Alguien que quiera ser mi amigo? ¡Ay, gracias, mi amor! Te voy a hacer un baile, gracias. Gracias, mira. ¡Oh, se me fue! ¡Ay, no! ¡No, me está matando! ¡Me está matando! ¿Cuánto que le gano antes? ¿Cuánto que le gano antes? ¡Y se echó a correr el desgraciado! Vamos por él. No se nos va a escapar. ¡Ah! ¡Florecita máxima! ¡Ah! ¡Muere, muere! Lo lamento, lo lamento. Aquí es rápido, rápido. Si no mueres, ¿eh? No lo puedes revivir, tranquilo. Venga, ¿dónde hay más? ¿Dónde hay más? Oye, oye, ¿cómo se llama? ¿Dónde está? ¡Danzun! ¡Danzun! ¡Ayúdame, Danzun! ¡Me están matando! ¡Danzun, me están matando! ¡Ayúdame, por favor! ¡Ayúdame, Danzun! ¡No! Me mataron antes. Muy bien, estamos a punto de ganar gracias a Danzun porque es el mejor. ¡Danzun, estás ahí! ¡Danzun! Danzun no nos quiere hablar porque dice que no habla con extraños. En fin, no me importa. Voy a buscar a Arpi ahorita para que me haga un baile. ¡Oh, florecita! ¡Échale, échale, échale, échale! Ahí está la victoria está ahí. Hay que eliminar eso de arriba. Nos está interrumpiendo eso. Yo lo elimino. Aquí, miren. Bien, entonces ya quedó bien. ¡Ahí hay otro! ¡Pum! Sí, le di, perfecto. Vamos por más. ¿Dónde están los demás? ¡Ay, el cactus! Ahí está el cactus. Bien, listo para la derrota. Bien, faltan tres y ya acabamos. ¿Dónde están? Están de este lado, yo creo. A ver. Yo no necesito curarme porque soy el mejor, chihuahuas. ¿Dónde está Danzun? ¡Danzun, ayúdame! ¿Ya ganamos? Perfecto. Así que vámonos al... Alguien tiene su música muy fuerte, quién sabe. Bien, ya me voy de aquí, nada más que voy a comprar un sobrecito antes a ver qué nos sale. No, ni más, no voy a comprar nada, ya me voy de aquí. Ya me hartó la musiquita que tenían. En fin, esto es
Plants vs. Zombies Garden Warfare. La verdad está padrísimo, si tienen oportunidad de comprárselo o jugarlo. La verdad está muy muy bueno, nada que ver con el Plants vs. Zombies normal, ¿eh? La verdad esto es más acción, más interacción con los zombies y con las plantas. La verdad no pude enseñarles a todas las plantas ni nada, porque la verdad cuando me pego con una planta me quedo ahí, no me salgo, ¿eh? La verdad. Pero les digo, hay muchas modalidades de juegos y muchas plantas. Por ejemplo, aquí todas tienen skins y todos tienen modalidades diferentes para disparar y todo. Todo eso lo tienes que ir comprando y así con el tiempo. Pero la verdad está bastante padre, ¿eh? O sea, independientemente de que no me quisieron hablar ahí en la partida, ni Danzun, que es cuate. Bueno, tiene 6 años, pero me pudo haber dicho hola tan siquiera, pero... Pero bueno, eso ya no importa. En fin, vamos a despedir esto. Ya saben que si les gustó el video, denle like. Vamos a estar subiendo las demás partes de Plants vs. Zombies Garden Warfare para que vean operaciones de jardín y todos los multijugadores que hay aquí, todas las modalidades, ¿no? De igual forma también probando cada planta y pues probando cada una de las cositas que tiene, ¿no? Como los cambios de arma, como todos los especiales que tienen, ya sea, pues no sé, es que hay varias cositas que también les tengo que enseñar. Entonces, pues, eso lo estaremos viendo las demás partes de los videos. Así que bueno, ya saben, y lo mismo que les dije anteriormente, si les gustó el video denle like, compartan el video con sus amigos, la verdad está bastante entretenido este juego, está muy divertido, y si quieren jugar o lo tienen este juego y quieren jugar conmigo, ya saben, solo envíenme un mensaje o de igual forma pues avísenme por la página de Facebook o por mi Facebook oficial, ¿no? Y pues ya saben, suscribirse al canal que me apoyan bastante con eso, vamos creciendo de poquito a poquito, pero ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos, ahora sí que hay que aprovechar todo esto de online, ¿no? O sea, del viernes, sábado y domingo gratis online, y ya saben, como les dije al principio del video, Doritos está regalando pues lo que son códigos de Xbox Live de 2 días, pues la verdad, pues, o sea, no es mucho, pero la verdad sí está súper padre. Hay algunos que dicen que no los están regalando porque ya se les acabaron y todo eso, pero yo digo que sí, porque pues yo me acabo de ganar 3, o sea, la verdad sí está muy padre, ¿no? Pero bueno, ya sin más que decir, ya creo que hablé demasiado. Nos vemos en el siguiente video de Plants vs. Zombies Garden Warfare. Bye bye.